te fazer uma pergunta antes, César, antes da gente começar. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui durante o nosso bate-papo e eu quero saber, César, o que você fazia antes da Old Ventures? E como e quando você conheceu a Old Ventures? Você pode começar assim? Ok, primeiro eu vou tentar falar em português. Depois você pode traduzir. Mas meu nome é César, eu sou mexicano, mas moro nos Estados Unidos há 20 anos. E minha carreira foi em vendas e engenharia por 20 anos. Em 6 anos atrás, eu vi o conceito de World Ventures. Eu amei o conceito, mas eu não tinha certeza se poderia fazê-lo, porque estava muito ocupado. Mas eles me disseram que é de um sistema onde podemos criar renda residual em meio período. E aprendi o sistema e pouco a pouco, com muita humildade, empecé a aplicar o que eles me disseram. E agora tenho uma equipe de mais de 2 mil pessoas em 20 países e tenho 28 viagens, 29 viagens como empresa. E apenas estamos começando. Estamos procurando líderes em todo o Brasil. A pergunta não é se vamos encontrá-los. A pergunta é: esse líder é você? Show de bola, César. Pô, é incrível. Obrigado pelo seu português, que você está falando português melhor do que eu. Parabéns. Eu não vou arriscar o espanhol, porque senão eu vou passar vergonha aqui, então vou continuar no português. Mas vamos lá, meu amigo. César, quais foram os maiores desafios que você encontrou durante a sua trajetória aqui na empresa, durante todo o tempo que você tem de World Ventures? Aprender a ser humilde. Escreva a primeira. Você fala dica, tip, Dica. consejo, dica. Sim. Escreva a primeira dica. Seja humilde. Eu estava em la. Você fala a lista de gallina? Lista de gallina? Você sabe o que é uma lista de gallina? Eu Alguém estava. ajuda aí, pessoal. Eu sei que é lista, só não sei a gadinha. Alguém ajuda aí. Eu Patrick ajudou, estava em né? uma lista de gallina. Essas pessoas que você tem medo convidar a negócio de World Ventures. Das galinhas, das galinhas. Ah, foi, 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 Galinha, foi. sim. Oh, muito exitoso. Eu estava na lista de gallina porque eu ganhava bom dinheiro, mas era um esclavo corporativo. Então, quando eu entrei a World Ventures, eu tinha muito orgulho. Eu não era humilde e não entendia por quê, não compreendia por quê. E estava muito frustrado. Esse foi meu primeiro reto, que foi muito grande, el aprender algo totalmente diferente. Sim, bueno, esse foi o primeiro reto, o primeiro obstáculo. Ok, César, pô, incrível. E César, qual o seu porquê hoje de desenvolver o Adventures? O que que você encontrou aqui que te completou e que te faz ter ali aquela motivação diária para você poder continuar persistindo no Adventures? Sim, bueno, primeiro, déjame completar el pensamiento que empecé. Cuando tú entras a World Ventures, vas a tener obstáculos que no sabes que tienes. Por ejemplo, ¿vos sabe lo que es una clase de yoga? Sí. ¿Vos sabe lo que es yoga? Sí, ok, bueno. Sí. Alguien me recomendó ir a una clase de yoga porque me dolía la espalda. Me dolía la espalda por hacer ejercicio. Y una amiga me dijo, debes tomar yoga. Yo nunca había tomado yoga. Y cuando llegué a la clase, miren, les voy a enseñar. Si alguien sabe yoga, espera. Okay. Hay un movimiento que es así, ¿no? ¿Sí? Se llama el guerrero. ¿Cómo se fala en portugués? Guerreiro. Guerrero. Guerrero. Es guerrero. ¿Qué? Okay. Yo empecé este movimiento y. Y yo veía todas las maes, las mujeres. Mas yo, muy difícil, ¿por qué? Yo pensé, ¿por qué es tan difícil? Si yo hago ejercicio y estas señoras no creo que hacen tanto ejercicio como yo. Al terminar la clase, le pregunté a la maestra, ¿por qué no puedo mantener mis brazos? Y me dijo, porque tú tienes más músculo. Tú tienes más músculo en tus hombros, en tus brazos, y tus brazos pesan más. Entonces,
escreva a próxima dica. Você tem hábitos de pensar, hábitos de trabajar, hábitos de vida que te van a pesar mucho en este negocio, que te ayudaron a ser exitoso en otras cosas, pero este negocio es diferente. Tienes que aprender a ser humilde para poder hacer aquí algo diferente que nunca has hecho. Si tú no eres un IMD, tú necesitas tener humildad. Y lo más difícil para terminar el pensamiento que empecé al principio, hay 4 fases de aprendizaje en la vida. 4 fases. El siguiente, Jika, el próximo Jika, escriba, muy importante. Sella brutalmente honesto consigo mismo. Cuando tú descubres algo que es nuevo para ti, que no sabías, sella brutalmente honesto consigo mismo. Las 4 fases son, número 1, cuando tú empiezas a hacer algo que es totalmente nuevo para vos, vas a ser inconscientemente incompetente. Inconscientemente incompetente. Eso es cuando eres malo y no sabes que eres malo. Es como cuando estás borracho en la fiesta y piensas que vos te baila muy bien. Y tú ya, en tu mente. ¡Wow! Muy bien. Y al día siguiente, alguien te muestra un video. Y tú dices, oh, wow, no puedo hacerlo. ¿Soy yo? ¿Qué hice? Porque tú pensabas que eras bueno. Bueno, cuando tú empiezas en este negocio, piensas que va a ser fácil. Viajes, hablar con otros, rápido. Yo voy a ser IMD en 6 meses, rapidísimo. David Peach, 10 meses, yo 6 meses. Pero te pesan los brazos. Tienes hábitos que no sabes que te están deteniendo. Entonces, paso número 1, es inconscientemente incompetente. La mayoría de la gente desiste. ¿Cómo se fala? ¿Desistir? Desiste. 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 Abandona por frustración. Frustración. Estás frustrado porque no entiendes por qué eres malo. Eres malo y no sabes por qué. Y tu tentación va a ser culpar a otros. Culpar a la empresa, culpar al sistema, culpar al coronavirus, culpar a la cuarentena, culpar a algo, lo que sea, a mi upline, a mi líder, o culpar a mi equipo. Pero es simplemente una mentalidad de víctima que tienes que cambiar, porque no entiendes por qué. Si tú te mantienes, pasas a la fase número 2. La fase número 2 en todo aprendizaje en tu vida es eventualmente eres conscientemente incompetente. Conscientemente. Ahora eres malo y ya sabes por qué eres malo. Te das cuenta. Oh, como cuando te muestran el video de que estabas bailando y dices, Dios mío, yo no sé bailar bachata. ¿Quién me dijo que podía bailar samba? No, ¿quién me dijo? Bueno, la mayoría de personas desisten en este momento envergonzado por vergüenza. Dices, no es posible. ¿Cómo es que esta persona que es más tonto que yo, esta persona que no tenía experiencia de negocios, esta persona que no tenía experiencia en la vida, ya llegó a senior rep y yo no puedo llegar a 3 estrellas y yo no puedo calificarme? O tengo 2 años en director y no puedo llegar al director de marketing. ¿Por qué? Y por vergüenza, envergonzado, desistes, abandonas. Pero si tú te mantienes, pasas a la tercera fase, que es ser conscientemente competente. Conscientemente competente. ¿Ok? Competencia consciente. Donde tú te das cuenta que ya eres bueno, pero es difícil. Mucho trabajo. Y si tú, muchas personas abandonan en este momento, desisten en este momento por cansancio. Cansados. No. Tengo aquí 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Yo pensé que yo sería WMD ahora y solamente soy director. Pero es que estás en un proceso. Si tú te mantienes
y pasas a la cuarta fase, eventualmente, y eres paciente y humilde.